The Night Before Christmas es la secuela de Once Upon a Time at Christmas de 2017, película criticada no por el concepto de volver sangrienta la Navidad, sino por las actuaciones pésimas. ¿Y qué pasó con su secuela? Empeoraron. La película empieza 4 años atrás con la masacre del manicomio de Woodridge, donde Nicholas, quien se llama a sí mismo Santa Claus, y su esposa la señora Claus, la cual está inspirada 100% en Harley Quinn, así que le diré Harley Quinn chafa, quienes tienen problemas mentales, queman el manicomio donde los tenían. Y en el presente, Courtney cena en un restaurante donde solía ir con su novio, el cual murió en el incendio. Llega el papá de Courtney, el cual la invita a pasar Navidad con su familia, y ella no quiere, porque sabe que Nicholas está suelto por la ciudad. Así que llegan a un acuerdo de pasar la Navidad en la casa de Courtney, pero cuando se va el papá aparece Nicholas enfrente de su auto y en vez de arrollarlo se estrella como idiota y Nicholas lo mata. Al día siguiente llegan los policías y dicen que consideran la muerte del papá de Courtney un accidente automovilístico cuando tiene un hachazo en la cabeza. Conocemos a Jennifer, amiga de Courtney, quien a su vez es la hija secreta del Santa malvado, pero ella no es mala, y habla con su mamá sobre no ir al funeral del papá de Courtney. Después también conocemos a la psicóloga de Courtney, que convenientemente también era la psicóloga de Nicholas y de Harley Quinn chafa, y como podemos predecir, la secuestran para sacar la información. En el funeral del padre de Courtney, el FBI vigila para evitar que Nicholas haga de las suyas, y encuentran a la copia barata de Harley Quinn, y persiguen a Claus. Lo atrapan, pero sabemos que no es él, sino la psicóloga. Por lo que ahora Claus está en la iglesia y mata al padre por obligar a su esposa, la señora Claus, a darle sexo oral cuando estaban en el manicomio. Pero ¿cómo se supone que pasó eso si se supone que habían agentes del FBI cuidando a Harley Quinn en la iglesia y pudieron ver si entraba Santa Claus o no? Y además tenían cámaras en todos lados. Pero bueno, arrestan a Harley Quinn y nuestra gente va a entrevistarla para ver si le puede sacar información. Pero descubren que no coopera. Acuden al sheriff por ayuda, el cual revisará los archivos y avisará si descubre algo. La agente Parker va a ver el manicomio y se encuentra con el cuidador, el cual se encargaba de golpearlo, pero cuenta que Jim, el papá de Courtney, trabajó ahí. Y como era de esperarse, cuando el sheriff descubre algo importante, llega Nicholas y el sheriff, en lugar de matarlo, decide hablar con él, y como era de esperarse, Santa Claus mata al sheriff. Qué raro es decir eso. Aunque antes de morir, el sheriff le avisó a la gente que existe una lista real de la cual Nicholas está sacando a sus víctimas. Después matan al cuidador también. Harley Quinn chafa en la prisión miente sobre haberse tragado navajas y todos curiosamente le creen. Ahora, ¿cómo es que lleva tanto tiempo en la cárcel y no le han quitado ni su piercing, ni el collar, ni le han puesto ropa de preso? Pues no sabemos, pero la trasladan al hospital y en el camino se encuentran a Papá Noel, como era de esperarse. Y qué tontería que el FBI no lo reconozca cuando es el caso que están trabajando. Y lo peor es que no actúen y se dejen matar. Ahora, hay agentes a los que les dieron permiso de matar a Harley Quinn y no lo hacen cuando tienen la posibilidad de hacerlo. Lo predecible pasa y Santa libera a Harley Quinn por la ineptitud de los agentes. Descubren que la lista que usa para matar es una lista de regalos que enviaron a los empleados de Biocorp, la empresa que es encargada de los manicomios donde los tenían, y Nicholas y su chica se cuelgan a Biocorp, lo cual es una tontería ya que el lugar está lleno y es imposible que dejen entrar a gente así con armas. Pero bueno, matan a todos menos a la doctora, que según ellos será ahora la CEO. Ahora falta el tío de Courtney en la lista, y por si fuera mucha coincidencia, Courtney va a visitar a su tío. El tío está en el hospital, y cuando llega Santa Claus y se encuentra con Courtney, el tío y Jennifer, descubrimos que Courtney hizo un trato entregando a su amiga Jennifer a Santa Claus a cambio de su tío. Pero Nicholas cambia de opinión y quiere que Harley Quinn atrape a Courtney. Pero todo era una trampa de Courtney para que Claus se quede solo con Jennifer, su hija, y Courtney con la señora Claus. Pero deja a su tío amenazando a Harley Quinn y ella lo mata, completando así la lista de Nicholas. Jennifer amenaza con matar a Nicholas, pero la agente Parker llega y le dispara a Jennifer antes, y encierran a Claus. Pero cuando la agente Parker lo interroga, llega la señora Claus. Y bueno, la señora Claus se mete a una agencia del FBI que debería tener al menos 25 agentes armados y entra como si no hubiera nadie más vigilando al preso más buscado. Pero bueno, amordazan a la gente, dejándonos saber que ganaron los Santa Clauses o la pareja Claus, los locos o como quieran llamarle.
Y así finaliza la película. Bueno, la verdad es que el resumen sí es bastante corto, ya que considero que es una película que hemos visto muchas veces, pero en diferentes formatos. Ahora, la película fue dirigida por Paul Tunter, el cual ha dirigido y ha sido guionista de bastantes películas de este estilo, pero con muy mala calificación, como Dystopia, Shane the Devil o la misma Once Upon a Time at Christmas. Y el problema es que su trabajo siempre luce como amateur. Por lo regular, los actores son un problema, ya que al igual que la calidad de película, son amateurs. No saben hacer que el espectador simpatice con el personaje. De hecho, las únicas interpretaciones salvables son las del señor Claus y señora Claus y el sheriff. Pero ojo, sus interpretaciones son buenas, pero independizándolas de los errores del guión, porque aquí hay otro punto en el que falla Paul Tunter, y es en el guión. Tiene un concepto bueno aquí, volver a la Navidad como una fecha a la que se le debe temer, pero desgraciadamente a la hora de redactar el guión se le escapan muchas incoherencias que como espectador molestan. Como las miles de veces que tienen la posibilidad de matar a Santa Claus o a su mujer y no lo hacen, o que se cuelen a lugares donde es imposible que siquiera se puedan acercar, que su plan es en realidad bastante obvio y los agentes del FBI no puedan ver algo tan evidente como que quieren acabar con los que fueron malos con ellos en el asilo. Y muchas cosas de este estilo, que algunas son clichés clásicos de los slashers, pero la dirección hace que estos errores se noten mucho más a diferencia de otras películas. Y bueno amigos, si ustedes no sabían de la existencia de esta película ni su predecesora, dejen su like y si pueden y quieren, véanla. Quiero saber su opinión sobre esta película, no olvides suscribirte, dejar tu like, compartir, nos vemos en el próximo video, adiós.